We now welcome the number 2 ranked UFC flyweight contender in the world, Brandon Moreno. Thank you for the time, Brandon. Brother, thank you for your time. We will take the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cage Side Press. Hola, Brandon. Mucho gusto. My first question is, this is a big fight for the flyweight division. This is a big night and a big event for the flyweight division. Does it put more pressure because you know the champion will for sure be watching you on Saturday? Brother, I live in prison, you know? I have always pressure in every single of my days. I have too much pressure. But, I mean, I understand the responsibility of this moment, you know? I have an amazing opportunity to make a statement this Saturday against Brandon Royval. I know in the same night, the flyweight title is on the line. So I'm excited. To be honest, I'm so excited for the opportunity. Can you talk about the change in your training, obviously going from Alex to Brandon? I mean, at first was hard, but I had the necessary time to change the game plan for between Alex Perez and Brandon Royval, you know? They are so different in his style. So, for example, Brandon Royval, his southpaw, he throw more combinations, and Alex Perez throw maybe one or two punches, but really, really hard. You know, some different stuff in my game plan I needed to change, but right now, everything is perfect. We know anything can happen in MMA. Have you thought about what you would do if they call you Friday, Saturday, and say, Brandon, Perez is out. We need you to fight for the title. I'm ready. I'm here talking with you, bro. I'm ready. My weight is perfect right now. So I can make 125 this Friday. So, man, I'm focused. I'm focused on Brandon Royval. But if something of that happened, I'm ready. Thank you. Good luck. Awesome. We will take the next set of questions from Alfredo Bush with Claro Sports. Oh, I know that name, Alfredo Bush. Hola, Brandon. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, carnal. ¿Qué tal? ¿Cómo va por allá? Bien, delgado, pero con mucha energía. Con hambre nada más, pero al tiro. Bueno, pero eso es importante, del hambre que es importante. Oye, ¿cómo ha sido esta semana en comparación a otras Fight Weeks? ¿Qué tanto ha cambiado esta a nivel personal? Mira, no me lo vas a creer, pero me gusta, ¿eh? Me gusta este rollo de estar aquí en el hotel. O sea, a lo mejor ya ustedes, toda la gente de los medios, ya saben cómo está el rollo aquí. Pero, o sea, los cuartos son básicamente departamentos pequeños. O sea, hay dos cuartos, hay baño en cada cuarto, hay una cocina. O sea, estás completamente concentrado. Yo ya tenía aquí una semana más aquí en Las Vegas, aprovechando el Performance Institute. Me gusta mucho, lo he hecho en mis últimas peleas, venirme una semana antes a Las Vegas para aprovechar el PI, para hacer terapia física. Tú sabes que siempre hay lesiones, siempre hay cosas que te duelen ahí, que a lo mejor obviamente no es tan grave como para hacerte el combate, pero que sí te molesta, ¿no? Y si te las puedes quitar de encima, muchísimo mejor. Entonces, ya tenía aquí esa semana aquí en Las Vegas. Ayer apenas llego al hotel. Y la verdad es que estoy muy a gusto, estoy muy, muy a gusto. Está el cuarto de entrenamiento, lo tenemos aquí a un lado y es completamente para mí. Hasta nos dejamos las manoplas, dejamos ahí el equipo de entrenamiento, o sea, porque no importa, es de nosotros. Y estoy muy cómodo, la verdad es que estoy muy, muy a gusto. ¿Qué tanto ha cambiado el Brandon que llegó al UFC, al Brandon que tenemos hoy, que es rankeado número 1 y a pesar de ello no va a pelear por el título? Mira, yo creo que es el mismo Brandon feliz, es el mismo Brandon que ama su trabajo, pero a la vez que ya ha pasado por muchas experiencias de vida. O sea, imagínate, tengo 26 años, pero te prometo que ya he pasado por varias cositas que me han forjado como ser humano. Entonces, creo que el Brandon de ahora es un Brandon más experimentado, que sigue amando el deporte y que sigue amando lo que hace, pero que tiene la experiencia y la madurez para seguir adelante, ¿no? Aparte, mi familia está creciendo y ese motivante extra de saber que alguien depende de mí para seguir adelante, para sobrevivir, me echa una responsabilidad muy buena hacia mí. La última de mi parte, ¿cómo ves a tu rival? Es quizás de este año uno de los peleadores más importantes que ha habido en el 2020, ¿no? Claro, llegó a la UFC y empezó a hacer muchísimo ruido, ¿no? Brandon Royval ahorita está en una posición en la cual
Yo creo que no tiene nada que perder, porque tiene apenas dos peleas en la promoción, va a pelear contra el número uno del ranking de peso mosca en la UFC en la actualidad. Entonces, si pierde, o sea, no pasa nada. O sea, perdió contra el número uno. Y si gana, o sea, le gana el número uno, se posiciona en el top 5 de la división, ya poniendo su nombre por un título cerca. Entonces, eso lo hace bien peligroso. Y tengo que tener mucho cuidado con eso, porque yo he estado en esa posición anteriormente cuando debuté en la UFC, ¿no? En esa posición en la cual no tienes nada que perder, simplemente ir, salir adelante, pelear a gusto, sin presiones. Entonces, no sé, ¿es peligroso? Claro que sí, es valiente, le gusta intercambiar golpes, tiene un jiu-jitsu brasileño impresionante, pero creo que he mostrado que lo tengo más y creo que mi corazón mexicano realmente me pueda salir con la victoria este sábado. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Yeah, brother. We will take the next set of questions from Augusto Nieves Gay with Somos MMA. Hola, Brandon. ¿Cómo estás? Hola, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Acá todo tranquilo. Brandon, hace unos días hablaste con Somos MMA también y nos decías sí, que justamente, querés justamente dar un mensaje, un poco lo dijiste recién también en inglés, te escuchaba. Y claro, decías que vivís con la presión. Quiero preguntarte cómo haces para que esto no se te meta en la cabeza y no termine tapando el objetivo real, que es, lógicamente, ganar la pelea. Mira, es que, mira, hay muchas cosas, hay muchos ingredientes que se quieren mezclar ahí. Entonces, sé que tengo la presión de no solamente ganar, sino dejar una pelea espectacular para que simplemente no haya duda de que yo soy el que sigue por el título, ¿no? Claro que genera presiones, pero a la vez, lo he estado diciendo mucho, creo que ahorita el Brandon de ahora es un Brandon más maduro, con más experiencia, que puede manejar esta situación. Te digo, esta semana he tenido mucha atención por parte de los medios, aparecí por primera vez en el UFC Embedded, el cual la verdad es que me emocionó muchísimo, y antes estuve en esa posición, ¿no? Cuando iba a pelear en Ciudad de México en 2017 en contra de Sergio Pettis, me acuerdo que tenía muchas entrevistas, me llevaron a Ciudad de México a hacer gira de medios, tenía mucha atención encima, pero creo que en ese momento no tenía la experiencia, ahora la tengo y me siento muy bien y hablo con ustedes y me siento muy contento y sigo teniendo la cámara por ahí que me persigue un poquito y la verdad es que no me importa, ¿no? Sé que hay presión, siempre hay presión, pero hermano, un peleador como yo, o un peleador que vive de esto, vive con presión todos los días, eso es algo normal. Y Brandon, recién hace un rato tu rival, Brandon Royval, dijo que le preguntaban si él ganándote era el siguiente al título. Y dijo que no, que probablemente si vos ganabas, sí merecías ir directo por el título. ¿Qué crees que falta o qué crees que no está viendo la gente de UFC que no te dan todavía esa chance? Mira, no lo sé. yo creo que inclusive antes que Cody Garbrandt merecía la pelea por el título, ¿no? UFC decide que Cody Garbrandt tomara la pelea primero y es algo que yo que venía viendo, ¿no? En el futuro y algo que entendía, porque al final del día ahorita la UFC se encuentra en una posición difícil, que no puede vender boletos, no pueden meter gente al público, tienen que vender, dependen completamente del pago por evento y quieren a un nombre. Cody Garbrandt no es campeón, pero fue ex campeón de los pesos gallos, no tiene el mejor récord actual, tiene 1-3 en sus últimos combates, pero sí, sea como sea, tiene la base de seguidores, tiene los fans, tiene las redes sociales, de nuevo, ex campeón. Entonces, por ahí lo entendía. O sea, Alex Pérez, yo no lo comprendo, no sé qué sucedió. Y, al principio estaba muy enojado, la verdad es que no me lo podía creer, pero en este momento estoy muy enfocado, estoy muy, muy enfocado. O sea, y Brandon Royval lo entiendo, ¿no? Entiendo lo que dice. A lo mejor, ¿sabes qué? Tengo de ganar, tendría solamente 3 victorias dentro de la UFC, a lo mejor quisiera una más. Lo comprendo, yo estoy enfocado y eso es lo que te digo que lo hace peligroso, que él está muy a gusto, sabe que puede perder, puede pasar cualquier cosa y él se va a divertir y sabes algo, yo también pienso ir ahí a divertirme muchísimo y a sacar la victoria. Recién hacías el análisis de tu pelea contra Brandon Royval, pero quiero preguntarte por la otra pelea, ¿no? O sea, la estelar y cómo la ves, cómo ves la pelea entre Alex Pérez y Davison Figueiredo. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Y quién te gustaría que gane en caso de que vos seas el siguiente contendiente al título? No, que me gustaría que gane no me interesa. O sea, puede ganar el que sea, no es nunca personal, no, nunca lo veo como algo personal. A lo que la pelea respecta, a la parte de los estilos y quién creo que va a ganar, yo creo que va a ganar Figueiredo, ¿no? Son peleadores similares, son peleadores que van para enfrente, que tienen poder en los puños, en la mano derecha, sobre todo, que les gusta pegar a noquear, o sea, es 1-2 golpes, pero a pegar a noquear.
pero creo que por ahí Figueiredo tiene más poder, entonces eso se debe de cuidar Alex Pérez. Obviamente, o sea, por eso estoy en este deporte, ¿no? Porque es un deporte impredecible, porque todo puede pasar. Alex Pérez por ahí puede sorprender, pero creo que Figueiredo se la lleva el sábado. Bien, y para cerrar, recién decías que estabas con hambre, que estabas flaco. Quiero saber, si ganás, ¿con qué se celebra? ¿Qué vas a comer? ¿La primera cena? Uy, hermano, fiesta, buffet, pizza, hamburguesas, Shake Shack, In-N-Out, tacos, tortas ahogadas, de todo, hermano. Estás invitado si quieres. Me queda un poco lejos, pero iría con gusto. Brandon, muchísimas gracias y suerte el sábado. Un abrazo, hermanos. Argentina. Hey. We will take the next set of questions from Carlos Contreras with Milenio Diario. ¡A ese vato otra vez! ¡No manches! ¡No puede ser! ¿Cómo estás, Brandon? ¡Tú otra vez, Carlos! ¡Dios mío! Una vez más. Justo hablando de eso, estaba viendo la entrevista que hicimos hace 6 años. ¡Qué locura! Y decías que querías ser campeón a los 26. Estás muy ¡Oh, cerca. Wow! ¡Ni siquiera me acuerdo de eso! Estás muy cerca, ¿no? Cumples en diciembre. Ya. Tienes casi 27. Cierto. Pero estás muy cerca. ¿Cómo ves esta retrospección de cuando ibas a ser o querías ser el primer peso mosca mexicano en el UFC a este recorrido que has tenido a lo que es el día de hoy, la pelea, pues que ya te tiene en la antesala de la pelea del título? Ay, híjole, pues mira, es muy buena pregunta, Carlos. Mucha experiencia, mucha terquedad de mi parte, mucho ser disciplinado, ser persistente, no rendirme nunca, sacrificar las cosas que tuve que sacrificar a lo largo del camino. En ese entonces me acuerdo que iba volviendo del programa de desarrollo de Albuquerque, Nuevo México, en Jackson's MMA. Jalé mucha experiencia de ahí, o sea, no entro al The Ultimate Fighter Latinoamérica la primera temporada porque no tenía la mayoría de edad para Estados Unidos. Entonces me voy a Arizona, hago un récord de 5 victorias. Allá gano un cinturón, lo defiendo 3 veces. Entonces, mucha experiencia, me han pasado muchas cosas. Digo, ya ni siquiera me acordaba que había dicho 26, pero es una locura, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo piensas que todo está tan lejano, pero conforme va pasando el tiempo, tú sigues entrenando, tú sigues enfocado, ni te das cuenta y las cosas pasan. Eso es algo que es muy bonito. Y a lo mejor si este año no hubiera sido tan extraño, estarías peleando por el título a los 26. Puede ser, a lo mejor esta sería mi tercer pelea en el año y estaría peleando por el campeonato y sería Nostradamus en este momento. Oye, le preguntaba a Alex, obviamente él dice, no puedo controlar lo que pase con Davison, pero ya lo vimos fallar el peso contra Joe Benavides. No sé si está en tu mente, ¿no? Pero es algo que puede pasar. ¿Estás pensando que el viernes... alguna hora decir, yo tengo que dar 125 porque está la posibilidad de que yo me tenga que subir al estelar? Sí, de hecho yo estaba platicando en la mañana con Raúl que quiero dar las 25. O sea, obviamente, si por ahí se me complica el corte y ya no puedo bajar más, pues paro, ¿no? Pero la meta real es dar 125 libras. Ahorita estoy bien ligero, me pesé en la mañana, estoy muy, muy bien de peso. Yo lo que quiero es que no dé peso, Alex. O sea, que no dé peso Figueiredo, otra vez nos metería en esa mezcla medio extraña, una situación medio extraña como cuando no dio peso en contra de Joe, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé qué podría pasar si Figueiredo no da el peso, ya sería decisión de la compañía. Yo estoy listo para lo que venga, Carlos. Oye, y finalmente, algo que me imagino que no solamente para ti, sino todos los de la división les debe preocupar, es que Cody Garbrandt está tuiteando en estos días y sigue como queriendo llamar la atención. ¿Piensas que el episodio de Garbrandt ya pasó o que todavía puede meterse por ahí? Ay, hermano, no sé. O sea, eso... No es que me tenga sin cuidado, porque obvio no. O sea, sé que sí es una probabilidad pequeña ahí que Cody Garbrandt quiera regresar. Pero, hermano, o sea, no sé. Simplemente no se lo merece. O sea, yo creo que no es justo. No sería justo que este tipo viniera a querer saltarse toda la línea y pasar por el título. O sea... Sé que la vida no es justa, pero creo que ya lo hizo una vez y en ese momento lo entendí. O sea, si vuelvo a pasar, no tendría cómo entenderlo. O sea, el tipo viene de ser noqueado, o sea, ni siquiera más o menos, lo noquearon 3 veces seguidas feo, desmayado en la lona. Viene de ganar la última en contra de un Rafael Assunção que a lo mejor ya no está en su mejor momento, seamos sinceros. Entonces, no sé, creo que no sería justo, ya pasó una vez, pero creo que esta vez ya sería del colmo completamente. Bueno, Brandon, pues muchas gracias y suerte el sábado y que sea un buen show. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Carlos.
We will take the last set of questions from Danny Segura with MMA Junkie. Let's go, MMA Junkie. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo te va? ¿Qué tranza, Dani? Aquí estamos chidos, delgaditos. Oye, te noto muy contento y muy feliz y de muy buenos ánimos. Y pues, pues ya hemos visto en el pasado otros peleadores estar en la misma situación en la que has estado, en la que estás ahora mismo. Y pues claro, generalmente se ven un poco descontentos, un poco bravos y se nota en el día de medios. Para ti, ¿cuál fue la diferencia o por qué o cómo haces para estar tan feliz y para estar tan contento y enfrentar las cosas siempre con positividad? Mira, yo creo que lo principal es que llevo haciendo dieta durante un mes y medio, Dani. Entonces, o sea, una dieta estricta durante un mes y medio. Obviamente ha sido bien duro, pero ahorita mi peso está excelente. Mi peso está muy bien. Estoy jalando los nutrientes necesarios. Aquí el Performance Institute nos está dando la comida. La verdad es que sí, tengo hambre, claro que sí. Pero mi cuerpo se siente excelente y se siente con energía. Y obviamente, de cierta manera entiendo a los otros peleadores que a lo mejor ya no tienen el ánimo necesario para estar aguantando cosas. Yo nunca he sido así. Si tú le preguntas a la gente a mi alrededor que está conmigo cuando tengo que cortar peso, yo nunca he sido así. Nunca me pongo malhumorado. Obviamente, claro, sí, de repente. Pero no es mi estado de ánimo general durante mi fight week. Entonces, nada, o sea, y aparte, no sé, estoy disfrutando el momento. Estoy disfrutando mucho el momento. Ha sido muy bonito toda esta semana porque he visto que UFC me está poniendo atención y ha puesto atención un poco en lo que estoy haciendo. Y me gusta porque en este momento tengo la experiencia para abrazar toda esa atención y seguir adelante y no distraerme, ¿no? Y eso es chido. Vale, súper. Y oye, obviamente tú esperas una victoria el sábado, pero ¿qué crees que va a ser la diferencia o las diferencias que te van a dar un resultado favorable en UFC 255? Fácil, lo quiero más. Facilísimo, lo quiero más. Yo necesito de esta victoria. Yo la quiero más. O sea, tengo familia, tengo esposa, tengo metas. O sea, mi meta a largo plazo, de hecho, eso, o sea, lo tengo bien presente en mi mente. O sea, mi meta a largo plazo en este momento estoy a punto de cumplirla, que es ser campeón de la UFC. La tengo cerquita, no puedo dejar que se me vaya. O sea, la tengo ahí. Ya después que gane el campeonato tengo que plantearme metas nuevas, ¿no? Porque siempre es importante tener metas, estar enfocado en ellas y tener un material con que seguir trabajando. Entonces, pero simplemente no lo quiero dejar ir, ¿no? Me siento bien motivado. ¿Y ese combate contra Brandon Royval, cómo lo ves? ¿Cómo crees que se desarrolla y tienes alguna predicción para la pelea? Mira, yo creo que el primer round va a empezar duro entre los dos. Tengo que marcar una diferencia en mi técnica porque por ahí creo que Royval es bueno, pero técnicamente de pie por ahí le fallan ciertas cosas que estuvimos estudiando durante el campamento, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado de su jiu-jitsu brasileño, es bueno, es agresivo, no le importa estar con la espalda a la lona porque siempre está tratando de lanzar las piernas a ver qué atrapa, un brazo, el cuello, un triángulo. Entonces tengo que tener cuidado con eso, pero veo la pelea imponiendo el estilo conforme vaya pasando los rounds y llevándome la victoria. Vale, muchísimas gracias, Brandon, y mucha suerte el sábado. Dale, Dani, un abrazo. Thank you so much, Brandon. There's a little time we have for you, sir. Yeah!